Mi nombre es Nara, estamos en Wilde, yo trabajo para Micromecánica, es una empresa metalúrgica. Entré como operadora de CNC y hasta ayer y bueno, ahora me pasaron al sector de control de calidad. El 2 de febrero del 2011 entré a trabajar acá. Bueno, los torneros, todos hacemos piezas. O vienen cuerpos de afuera y se mecanizan acá, o se trabajan con barras y se hacen piezas completas que van a, que pasan a otros sectores de armado. No, son piezas que van para, son o tapas de cilindro, o piezas que van para válvulas. No termine todavía. Directo a la fama hoy. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of a love is sweet when hearts like ours meet. I'm before you. Son tornos a CNC, control numérico computarizado. En este caso son tornos que se manejan por cargas de barra. Los programas ya están cargados en la máquina, lo hace un supervisor, un preparador. Nosotros como operadores cargamos las barras, mecanizamos las piezas. Se controla según las medidas que tenga el plano. Se corrige en los correctores del CNC, en el caso que haya que corregir. Y bueno, en el caso que esté todo ok, se larga la máquina y como es automático, hace las piezas sola. Bueno, este es el cargador de barra. Este es el cargador de barra. Por acá se cargan las barras. Esto tiene un empujador. Lo está empujando constantemente, esto lo está empujando. Pero como tiene una pinza adentro, que la está cerrando, entonces no sale. Solamente sale cuando el programa le da la orden de que la pinza se abra y lo empuja contra un tope. Así que hay que tener cuidado de que la pinza no se abra por nada del mundo porque sale disparado. Tiene una presión de aire importante. Depende qué diámetros de barra sean, es los kilos de presión de aire que va a tener. Este es un calibre pie de rey, este es un micrómetro. Se miden diámetros exteriores, interiores. Estos son tapones de pasa y no pasa, depende del diámetro que tenga la pieza. Y bueno, en este caso son estos instrumentos de medición para esta pieza.
Por ahí otras piezas necesitan otras cosas, otro tipo de calibre, otro tipo de instrumento de medición, comparadores, etcétera, otras cosas. Siempre, todos, en cualquier máquina vamos a tener un plano donde nosotros nos tenemos que guiar por todas las medidas que dice en el plano. La medida que dice el plano con sus tolerancias máximas o mínimas, bueno, depende de lo que indique, ¿no? Te indica el material, bueno, acá tenemos las herramientas por si tenemos que corregir, qué números cada herramienta, cada mecha o cada herramienta, por si tendríamos que corregir. Bueno, y la orden de producción, que es la que usamos, la que nos dice la cantidad que tenemos que hacer, ¿no? Que nos da la orden de trabajo. Sin esto, no trabajamos. ¡Fa! Ni yo sabía que sabía tanto. Estamos en, en el sector de piloto, de mecanizado. Y a Nara la conocí acá y hará un año. O sea, cuando ella entró yo estaba embarazada, así que bueno, entró en lugar mío y quedó ahí. No, bien, después cuando volví, siguió estando y no, re macanuda, perdón, somos bien. No, es macanuda, a pesar de que es chica de edad, es bastante madura, digamos. Y a pesar de la diferencia de edad que tenemos, no, es cool, bien, bien, la verdad. Por lo menos, qué sé yo, se puede contar con ella, digamos. No, pienso que va a lograr lo que quiere realmente. Hasta ahora, por lo menos, ha demostrado que va adelante, que pelea, que lucha por lo que quiere, así que pienso que bien, lo va a seguir, lo va a lograr. Tiene carisma y siempre va de frente, así que no se calla, pero bueno, pero no, bien, bien, va, pienso que va a salir adelante, va a lograr lo que quiere realmente. Pienso que está bien que la mujer salga a trabajar como el hombre y que en la casa la mujer trabaje y el hombre también. Somos más prolijas, más detallistas en algunas cosas. O sea, si bien no podemos hacer todos los trabajos de acá porque hay cosas que son pesadas para nosotras, pero es, sí, no. Bueno, no digo que no haya hombres que no lo sean, pero la mayoría no. En cambio, nosotras como por ahí con el tema de la limpieza, que somos más prolijas. Bueno, como operadora de CNC estaba de 6 a 15 y ahora en control de calidad de 8 a 17. Y bueno, estuve haciendo, cuando salí antes, estaba haciendo unos cursos que ya lo terminé. Seguridad, higiene y control ambiental industrial. Ahora nada, esperando que empiece un terciario que tengo que arrancar. Y hice un curso de AutoCAD. Sí, el curso de AutoCAD para una buena interpretación de planos. Y seguridad, higiene, bueno, para un futuro mejor puesto. Sí conocí a la empresa porque estudié, hice secundaria en una escuela técnica y usábamos productos de ellos para los talleres. Entonces conocí a la empresa y dejé currículum por eso.
estaba en una empresa de electricidad y anteriormente en una de plástico. Sí, lo que es el manejo de fábricas es lo único que trabajé. Iba mi hermano mayor y yo también quería ir para trabajar, para trabajar. Yo creo que a mí me ayuda en el hecho de sentir que se puede de alguna forma, de poder llegar a más. Al principio, la primera fábrica que había entrado a trabajar era una empleada y bueno, por ahí la relación, o sea, sentir que voy creciendo, fui creciendo, sin duda, no me, realmente porque busqué no me quedé. No, sabía lo que hacía la empresa, pero no sabía cuando me tomaron en qué puesto me iban a poner. Tuve la suerte de que por mis estudios técnicos me pusieron a operar CNC. Desde el primer día que entré me pusieron en los tornos, sí. No, bien, por suerte en pocos días fui aprendiendo y me fui perfeccionando y fui preguntando y... Hola, buen día. Es el dueño. Despertador y me levanto y ahora 6:30. Antes era 4:30. No desayuno. Desayuno cuando llego acá recién, nada, me levanto, me preparo, me visto, saco la moto y vengo para acá. Hola. Provecho. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahora vienen unos muchachos a comer. Me están siguiendo. ¿Están siguiendo? Sí. La cámara oculta ahí. Algo así. Bueno. Contested shorelines, faces staring up at the sky. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, soy melliza con un varón y tengo otro varón más grande de hermano. No, él es músico, él estudia en el Conservatorio de Música y el otro, sí, el otro también es técnico, pero es técnico químico y también, sí, él también trabaja en fábrica. No están acostumbrados, de chica siempre me fui así, digamos, de querer lo que por ahí, alcanzar lo que no se podía, no sé cómo explicarlo. El hecho de decir, bueno, quiero ir a una técnica, de seguir una carrera que electromecánica, que era el último año terminé siendo la única mujer. No tenía compañeras mujeres, éramos 40 en la división y estaba yo sola de mujer. Y bueno, quería terminar para poder buscar trabajo. Bueno, me dicen Tito y bueno, estoy en la parte de cilindros. Mi función es armador de cilindros. Trabajo hace un año. Acá, a Nara la conocí también acá
pero ella era también de donde vivo yo, de Berazategui, y daba la casualidad que nos juntábamos casi con las mismas personas y bueno, y nos empezamos a hablar y tenemos buena onda. Nara es como mi hermana, es una genia, mal, toda la onda. Aparte se refleja a mí, es igual a mí, por eso yo me llevo también con ella. Me hace acordar a mí. Nara es compañera, es mi hermana, como te dije recién, la siento como mi hermana. Y no sé, es de fierro, mal. Una grosa, genia, mal. Y yo creo que si sigue así como sigue, yo creo que le va a ir bien en lo que ella quiera hacer. Y yo si puedo apoyarla, la voy a apoyar. Mi nombre es Miguel Gamarra, supervisor del área mecanizado de la empresa Micromecánica. Estamos acá en la oficina, esta parte es la parte superior del taller. Bueno, se pedían operadores de torno. Nosotros con el jefe de planta pensamos que una operadora venía bien, se seleccionó y quedó Nara. Era todo un desafío porque una chica joven, pero con todas las ganas, veíamos que tenía todas las ganas, todas las pilas de aprender. Y bueno, y eso es lo que ayudó a que la convocáramos. Pero si tiene la gana que tiene ahora y sigue con esas ganas, con la gana de aprender, con la gana de ver cosas y superarse, yo la veo bien arriba. La veo como supervisora y más. La presencia de ustedes coincide con un festejo que realizamos todos los años, muy tradicional en la industria metalúrgica. El 7 de septiembre es el día del metalúrgico y el día previo, ya que es feriado para el personal, nosotros agasajamos al personal con un asado en el cual participa todo el personal de la planta y de los servicios asociados que trabajan en ella. If you go, I go. I'm so tired of my routine. I'm trying to break free, but I need a company. Y sí, algunos siempre hace. Bueno, por ejemplo, como ahora vamos a tener el día metalúrgico, el día viernes que no tenemos que venir a trabajar, nos juntamos a comer un asado todos juntos a festejar nuestro día. If you go, I go. If you go, I go. Siempre hay compañeros con los que vas a tener más afinidad que con otros. Sí, igual dentro de todo, bueno, vos venís a trabajar y te querés ir, pero sí, se trata de mantener una buena relación para poder estar las 9 horas en un buen ámbito, irte bien y volver bien al otro día. Pienso que se comió muy bien y de calidad, ante todo la calidad. Simplemente lo que quiero es de alguna manera mostrarle algo que a veces no se ve cuando se vuela bajo. Cuando se vuela más alto, se ve. Hoy llenamos de punta a punta la avenida. Los que son viejos saben lo que es la avenida, es el gran pasillo, y lo hemos llenado de punta a punta. No lo hemos reducido, lo hemos llenado. Los invito a todos a levantar copas o vasos, a brindar por el día de ustedes y por el día de todos nosotros, deseándoles desde acá o deseándonos el mayor de los éxitos. Para todos ustedes, salud, feliz día mañana, en familia y con familia, y un gran abrazo. Y el fin de semana me voy a despertar el sábado bien al mediodía, salvo que tenga que hacer algo.
Si no, y sí, me despierto. Si tengo que hacer algo, me despierto más temprano, pero sí, si no, trato de dormir un poco más y hacer los mandados. Y no, más que nada descanso el fin de semana. Y sí, cuando puedo voy a qué sé yo, salgo a algún shopping o a pasear un rato, tomar un poco de sol o a la noche a tomar algo con mis amigas o a comer a mi casa, la casa de mis papás. Bueno, este es el sector de mecanizado, tenemos planta piloto y planta de mecanizado. Hasta el día de ayer estaba acá, ahora estoy en el sector de al lado, es el sector de calidad. En las tres máquinas que están atrás, manejaba cualquiera de los tres tornos. Acá trabajan con piezas que hacía yo en el torno, vienen para este lado y hacen unos, le agujerean y sigue el proceso de este lado de esas piezas que salen de ahí. Bueno, mis amigas, si bien no tienen nada que ver con la industria, pero bueno, saben más que nada por lo que yo les cuento. Es más, una de ellas el año pasado tuvo que hacer un trabajo y me eligió a mí como referente de su trabajo. Me hizo también un montón de preguntas y así que me dio un poco de orgullo que mi amiga me elija para eso. Supongo que primero lo vi como ir a una escuela técnica para poder tener una salida laboral y al final me involucré tanto que calculo que no me veo trabajando otra cosa que no sea la industria. Cuando era chica quería hacer un montón de cosas. Quise ser periodista, abogada. Estaba haciendo profesorado de Bellas Artes también. Que, bueno, me decían que el arte y que tenía que ver el arte con esto, ¿no? Me decían. Y el instituto donde estudio, el director dijo que el arte y la tecnología van de la mano. Así que ahí estaba la respuesta a todo lo que me decían, que qué tenía que ver. Yo no me sentía tan desacertada de estudiar arte y trabajar de esto. Así que... Mi nombre es Romina Estela, estamos en este momento en la oficina de calidad y recepción de materiales. Ella es más chica, yo cuando arranqué acá hace 3 años. Yo, bueno, sigo estudiando de terciario, ¿viste? Soy más grande, pero ella está bueno porque va a poder tener el tiempo, más tiempo suficiente como para estudiar más, digamos, los procesos y aparte formarse más. Las mujeres, un don que tenemos, la paciencia, una, y la otra es que somos más meticulosas. Estamos en los detalles, hasta en el detalle más chico. Y acá se nota, y se nota mucho, porque esos detalles que uno advierte, por ahí termina siendo algo importante de repente. Entonces, bueno, detenerse a mirar esos detalles. Bueno, manualmente sí, siempre van a ser, por eso te digo, hay sectores de armado que son casi todas mujeres, claro, porque en armado andan mucho mejor las mujeres que los hombres. Y acá no hay tantas porque, bueno, ya necesitan un conocimiento mecanizado, necesitan un conocimiento ya técnico, una experiencia previa en máquinas como para poder trabajar en este sector. Y no, mira, me hiciste acordar, me acuerdo que un familiar mío cuando yo terminé el secundario y dije, voy a buscar trabajo, ¿no? Claro, no tenía experiencia en nada, no había hecho nada. Nada, y no había ni siquiera atendido un kiosco, nada, nunca en la vida hice nada. O sea, que mi currículum lo que decía era en la escuela donde había hecho secundario, nada más. Y que me decían que ibas a trabajar en un kiosco. Digo, no, yo voy a trabajar en una fábrica, le dije. Y ahí dicho y hecho, y fui pasando de fábrica hasta que hoy estoy acá. O sea, que sí, busqué y encontré. Bueno, quiero darles un mensaje de aliento a todas las mujeres de que cualquier cosa que quieran llegar a hacer se puede, cualquier trabajo que quieran hacer se puede, cualquier tarea que quieran realizar, siempre ir al frente, siempre ser honesta
No hay que escuchar lo que dicen, hay que ser muy seguro y ir para adelante lo que uno quiere.